Lanix y bienvenidos a Lanix Tech News. Yo soy Manuel Nieto. Y yo soy David Ramírez. Y hoy estaremos contándoles algunas noticias de la actualidad. Te tengo una noticia de Netflix. Imagínate que Netflix está supremamente preocupado. Será porque le retiraron los programas de Disney, ¿no? No. Bueno, sí, también. Un pedacito, pero pues no es mucho por eso. Este año, en el 2019, Apple, AT&T, Disney, entre otras, van a lanzar sus plataformas digitales. Por consiguiente, empezaron a entrar al mercado de Netflix. Unos añitos tarde, ¿no? Sí, ya Netflix tiene alrededor de 140 millones de suscriptores, eso lo leí en dinero, a finales del año 2018 más o menos, y pues va a empezar a tener algunas pérdidas. Yo creo que sí estaría preocupado, principalmente porque es una empresa pública, y a las empresas públicas les interesa siempre seguir y seguir ganando dinero, creciendo en las ganancias. Y mira que esa ganancia a finales del año 2018, o sea, en el último cuarto fue del 27%. Para el 2019 vamos a ver qué pasa. Yo te tengo noticias de Wi-Fi. La Wi-Fi cambia. ¿En qué cambia? Pues mira, resulta que la alianza de Wi-Fi llegó a un acuerdo y en ese acuerdo va a simplificar las nomenclaturas de Wi-Fi. Simple y sencillamente le va a poner un número a cada generación. De tal suerte que la Wi-Fi actual que conocíamos previamente como 802.11ac ahora se va a conocer simplemente como Wi-Fi 5. La 802.11n, que es la anterior, es simplemente Wi-Fi 4. Antes la conocíamos o la mencionábamos como 802.11n. Y en el 2019 ya estamos cerca de que se ratifique la Wi-Fi 6, lo que antes conocíamos como 802.11ax. Entonces va a ser muy sencillo. En el producto, en una caja de producto, simple y sencillamente vas a ver el logotipo de Wi-Fi con un numerito y entonces tú vas a poder ubicar un router que diga Wi-Fi 5, y si tienes un smartphone va a tener un loguito también de Wi-Fi 5, una laptop como por ejemplo la Lanix Neuron G6, tanto la G6B18i5 como la Lanix Neuron G6 Pro son Wi-Fi 5, y así vas a simplificar pues la manera en que identificamos tanto routers como dispositivos y la compatibilidad entre ellos. Obviamente, todos los que sean Wi-Fi 5 son compatibles con Wi-Fi 4. Los que vayan a ser Wi-Fi 6 van a ser compatibles con el 5 y con el 4. Fácil, más ¿no? Fácil, porque ahora va a ser mucho más sencillo. Wi-Fi 5. Punto. Te tengo otra noticia, pero esa sí te va a dar en donde es. Imagínate que Mark Zuckerberg sale diciendo que WhatsApp, Facebook e Instagram se van a unir. ¿Qué? ¿Cómo que se van el a unir? El servicio de mensajería instantánea de las tres redes sociales que más usamos va a ser unido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si tengo Facebook y no tengo Instagram, puedo enviarle un mensaje en mi Facebook a un Instagram. Pero eso todavía no es un hecho, ¿no? Seguramente no. Va a tener mucho escrutinio. Pero Mark Zuckerberg dice, en el 2020 tenemos que tener las tres redes sociales unidas. Uno. Dos. Tenemos que, antes de que se acabe el primer semestre del 2019, cifrar de extremo a extremo la seguridad de los mensajes, que hoy solamente lo tenemos en WhatsApp. Sí. De hecho, acuérdense que por ahí cuando salió la actualización uno veía, este mensaje fue cifrado de extremo a extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mensaje desde que sale hasta que llega, no lo vamos a poder leer. Está encriptado. Tal cual. Eso va a pasar desde el primer semestre de 2019, va a pasar con Facebook y con Instagram. Y para el 2020, muy probablemente vamos a tener unidas las tres. Pues habrá que estar pendientes porque será hora de explorar Telegram. Te tengo el dato. ¿A que no saben cuántos suscriptores tiene Facebook en Colombia? ¿30 millones? Según lo que escuché esta mañana por ahí en una noticia, tiene alrededor de 35 millones de suscriptores en solo Colombia. Eso quiere decir que es más o menos el 70% de la población tiene una cuenta en Facebook. Oye, y hablando de noticias en Colombia, una muy, muy buena noticia. Y es que el 24 de diciembre publicaron una ley, la ley 1951, que ya quedó ratificada por el Ejecutivo para abrir un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Espera. ¿Sí? Hoy está el MINTIC, Ministerio de Tecnología, Informática y Comunicación. Y comunicación. Exacto, pero nada que ver. Okay. MINTIC tiene que ver más con las comunicaciones y este tiene que ver mucho más con la ciencia. Entonces estaba esta institución Colciencias que se, sí, bueno, que aperturó hace 50 años y simplemente se va a complementar. Lo principal es de que va a tener un asiento en el gabinete, es decir, va a haber comunidad científica como parte del gabinete y hablando directo con el Ejecutivo, y eso le va a dar, pues, obviamente mucho más estructura y mucho más socialización al tema de investigación y ciencia principalmente. Súper, hacía falta. Además que me imagino que eso hará que el presupuesto para innovación, que es la última palabra del ministerio, sea mucho más fuerte, ¿no? Así es. De hecho, tuve la oportunidad de ver una entrevista con el senador Iván Darío Agudelo, que él, sí, fue el que presentó esta propuesta ante el Senado. Él dijo una frase que me llamó bastante la atención. Las naciones son ricas porque hacen ciencia. No hacen ciencia porque son ricas. Esa es la intención.
de que haya mucho más investigación y desarrollo en el país, que se, bueno, que existan más patentes en Colombia, haya mucho más comunidad, mucho más educación alrededor de la investigación y la ciencia. ¿Qué tal el temblor del lunes? Pues a mí me agarró de aquí directamente en la oficina, así que sí sentí el sacudón, y luego como tenemos lámparas colgantes, ya cuando volteé a ver las lámparas y se estaban tambaleando, ¡corra! Pues ¡corra! Bueno, como recomendación, y ahí lo que dice Manuel, siempre tratemos de esperar a que el sismo pare, conservar mantener la calma, ¿no? Y cuando termine el sismo, pues salimos. Y además, te tengo un par de aplicaciones que encontré. La primera es Sismo Detector. Imagínate que Sismo Detector es como una red social que nosotros con los celulares nos escribimos y detectamos si está temblando. Bueno, pero esa aplicación también se alimenta de las redes de detección sísmica. También se alimenta de las redes de detección sísmica. Y tengo otra que también me gustó mucho, que se llama Earthquake Alert. Y esa lo que hace es que informa los sismos que hay en todo el mundo. Adicionalmente tiene un filtro como para alrededor, como por ejemplo colocar 1000 millas alrededor, y ahí te informa los sismos que acabaron de pasar en tiempo real. Y bien, esto fue todo por este episodio de Lanex Tech News. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Manuel. Síganos en nuestras redes sociales, denle like a este video, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita. También dejen comentarios en este video acerca de qué pensaron de estas noticias y qué tipo de noticias les gustaría escuchar en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.